Señores, vamos a ver cómo es que se cocina una tradicional chicharronada en los Andes. Así que dejen su like, suscríbanse. Este video va a ser muy interesante y uno va a aprender mucho. Así que ya tú, Chávez, vamos allá. Muy buenos días, aventureros y aventureras. El día de hoy, amigos, me encuentro en el lugar llamado Combacayán. Pero Combacayán es caserío. ¿De qué? Combacayán se escucha lejísimo, señores. Sí, la Cabamba. Provincia de Pallasca. Provincia de Pallasca. Departamento de Ancash. Ancash, Perú. Este lugar, amigos, es muy bonito. Siempre me encanta venir aquí. Señores, algo muy interesante que yo estoy observando aquí es que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 con el chico que está haciendo el blog. Pero lo curioso es que yo estoy viendo que hay un puerco gigante en el medio de la familia, señores. Miren el tremendo puercazo que hay ahí, señores. Es increíble. O sea, que ahí se va a comer, pero de a duro, señor. ¡Qué hermosura! ¡Qué lindura! Espectacular se ve esto, señores. Algo increíble. Miren qué maravilloso, señores. La matanza del cerdo es una costumbre tradicional que se lleva realizando desde varios siglos atrás, pero es en los pueblos del campo donde se vive como una verdadera celebración, ya que reúne a familiares, amigos y vecinos. Es un momento de encuentro y de trabajo compartido, pues es considerada una auténtica fiesta gastronómica. Esta tradición ha tenido una finalidad principalmente alimentaria, debido a que servía de sustento para las familias durante el año. Y no solo hablamos de carne, sino que también se obtenía la manteca, un producto esencial para preparar diversos alimentos, puesto que antiguamente no se comercializaba de forma masiva el aceite vegetal. ¡Wow! ¡Qué lindo el conejito! La costumbre inicia colocando a hervir el agua en los peroles, del cual se usa un recipiente grande, pues será necesaria abundante agua. Bueno, dependiendo del tamaño del cerdo o chanchito, como más lo conocemos en mi pueblo. Una vez que el chanchito ya está muerto, se procede a mojarlo con agua fría por todo su cuerpo, con la finalidad de que el agua hirviendo que está próximo a agregarse, penetre mejor en la gruesa piel del cerdo. El agua hirviendo será muy útil para poder quitar el pelo del animal, los cascos de sus pezuñas y la suciedad. ¡Ay, mi madre, señores! Yo estoy vuelto loco con esto. No me esperaba esto, de verdad. Impregnada en la piel. Esta acción será necesaria repetir varias veces hasta que el pelo se desprenda con facilidad. También se utiliza una manta gruesa para tapar las zonas donde se quiere conservar el calor y así obtener un mayor efecto. Luego, con el uso de unos cuchillos, se raspa la piel para desprender los pelos y la suciedad impregnada. Este es uno de los momentos más trabajosos, ya que se tiene que hacer por todas las partes del cuerpo del chanchito, hasta que quede totalmente limpio. A veces el agua hirviendo no es suficiente y es necesario utilizar el fuego para chamuscar el pelo rebelde o también los cascos de sus pezuñas. ¡Bárbaro, señores! Pero es toda una logística para hacer esto. Wow, señores, disculpen la ignorancia mía, pero yo jamás en la vida he estado presente en un lugar donde preparen un puerco desde cero. Es increíble lo que yo estoy viendo. Después se procede a lavarlo con agua fría, con el fin de prepararlo para una última chamuscada, que según me contaron tiene un secreto. Primero quitar todos los restos de pelo, segundo darle mejor sabor a la carne y tercero se desprenda más rápido la piel del cerdo para obtener el comúnmente llamado pellejón. ¡Qué locura, señores! Déjenme ustedes ahí en los comentarios si ustedes han estado en lugar donde preparen el puerco de esta manera, porque es primera vez que yo veo esto. Yo sé que cada país tiene como la forma en cómo hacen el puerco, pero esto me está sorprendiendo muchísimo, señores. Increíble, ¿eh? Finalmente se procede con la última limpieza para retirar los restos de los pelos chamuscados y dejar la superficie perfectamente alisada. Yo no sé ustedes, pero para mí ese puerco es gigante, señores. Pero ustedes están viendo como la masa, cómo se le ve al puerco. ¡Wow! Yo creo que ese puerco da para 100 personas, señores. ¿Qué es el carán?
El cuerito, pues. Ah, el cuerito lo llaman, sí, carán. Pellejo. Carapcho, no le dicen acá. Carapcho. Sí. Aquí se dice carán o carapcho. Ah, ya. Es el mismo. Palabra cuye. En cada lugar, sí, van cambiando. Sí. O sea, que en este momento, ¿ustedes pero qué están realizando? Van a abrir un poco. Carapcho. Ah, están sacando ya. Van sacando esto. Ah, ya lo están sacando todo el carapcho, sí. Mejor dicho, el pellejo del chanchito. Y el pecho lo preparan solamente esto. Ah. Sí, sí. Ah, esa es la parte del pecho. Sí, esta es la parte del pecho. Que pero tenés que cortar un hueso ahí, es normal. Sí, ese es el hueso, sí. Esta parte no es apta para las personas que le tienen miedo a la sangre, que le tienen miedo a ver estas cosas. Así que ya tu chave. Pegado nada más al estómago, ¿no? Sí, pues sí, así es. Ah, parece que lo llaman el pecho. Este es el pecho. ¿Sartén, sartén? Vamos a llevar a colgar para sacar el pellejón. El pellejón ahí para sacar, para hacer el chicharrón. Chicharrones más tarde. Sí, ahí van los amigos. Bárbaro, se le ve que pesa muchísimo el polquito. 5 personas para ese chanchazo. 6 ahora. Se necesita 6 personas para cargar. No, arriba. Lo van a colocar arriba en la última viga. Jala, Hoover. Wow. Está que lo cargan a Cholito, ¿no? Así lo pusieron su nombre. Grandazo, da un cholazo. Vas a apretar mano. Ahí van subiendo, van subiendo. Ya no. ¡Qué bendito puerco, señores! Gigante para mí. ¿Más la colita? 2 metros. ¿Más la colita? 2 metros. Era gigante ese puerco. Más de 2 metros. Ahí ustedes pueden observar por aquí la alberjita que ya está cocinada, seguro. ¿Qué tal está, señora Natividad? A ver, voy a probarte. A ver. A ver, pruébate también. A ver, yo también. Agarra nomás. Está bueno. Sí, ya está cocinado ya. Ya está, ¿no? Sí. Una papa que se quiere que lo comas. Ah, sí, uy. Gracias. Las papitas de acá son riquísimas. Sinceramente, ¿eh? Son arenositas. ¿Cuál es la parte del tocino de acá? Desde acá, el tocino de acá hasta acá. Ah, ¿en serio? ¿Solo esa parte? Esa parte, sí. Lo guardan para hacer acá tamales. Está, con para hacer, especialmente para hacer tamales. ¿Tamales? ¿Nada más? Sí, tamales, sí. ¡Wow! O sea, cada parte tiene cada específico, parte tiene su, específico preparación. ¿Ustedes escucharon eso? Cada parte del puerco es para algo diferente, para hacer tocino tal parte, para hacer chicharrón tal parte. Increíble, de verdad, yo no sabía eso. Qué difícil, bro, hacer un puerco así, ¿eh? Está bueno, si el chancho se coge su lucha. Sí, pero el cuero está gruesazo. Ah, ¿en serio? ¿Eso es full cuero nada más? Sí, por cuero es. Ahí te está, mira. Mira, ahí de juvenal saca más. Eso habíamos dejado de 4 años. Cuerpo zapato. Ya no se puede comer cuando es muy viejo. Ah, mira, ahí sí está saliendo. Bro. A toda esa partecita nada más es el tocino. Mejor dicho, el tocino es el lomo del chancho. No, el lomo es otro. El lomo es otro. Sí, el lomo está ahí. El lomo está debajo, más que ahorita vamos a sacar. Este es, o sea, el tocino está encimita, nada más. Va saliendo el tocino. Por grasa. Ah, sí. Increíble, estoy sorprendido. Ustedes pueden observar que del pecho se fríe bien, bien, bien y se obtiene la manteca. Y como les estaba explicando, amigos, de ahí poco a poco solo es cuestión de ir moviendo y moviendo y moviendo hasta que los chicharrones estén bien fritos. De ahí... Déjenme ahí en los comentarios, por favor, si a ustedes les encanta esa vida así en el campo, lo natural que se come, lo bien que tú la pasas con la familia. De verdad que es increíble. Yo me imagino en el tiempo que sucedió lo de la pandemia, cómo estas personas de ese campo vivían felices y podían salir y respirar aire puro porque viven ahí en las montañas y la naturaleza increíble, señores. Va saliendo una esencia, como si fuese aceite.
Ya ese aceite es la manteca del chancho que se almacena en otra olla. A ver, Víctor Manuel, prueba tu chicharrón. ¿Has agarrado carne o grasita? No sé. Carne. La carnecita, a ver. Prueba, tú vas a ser el primero en probar la carnecita de cholito. ¿Qué tal está? Está rico. ¿En qué voy a picar? Toma. Ah, me invitas. Está bueno. Está riquísimo. Como está fresquito, está buenísimo. ¿Eso qué es? Hey, amigos, están agregando el ají panca. Oh. Sabor y color. Yo creo que el ají panca es la esencia para cualquier comida. Eso se está viendo ya chulo. Adicional a ello, esa salsa se le ve que va a estar riquísima. Está aderezando con mantequita de chancho para que le dé mejor sabor todavía. Está riquito. El chicharrón tiene otro sabor. Porque cuando tú compras chancho ya en la costa, es horrible. ¿Sí o no? Es muy bueno, doctor. ¿Cómo está? En cambio, acá tiene otro saborcito rico. Sí, pues. Pero está un cuchillo para cortarlo. Ah, le agregó cebollita china. Sí. Después su salsita y ya está. Ay, ahí va. Toda la burquita. Azul. Eso sí va a salir riquísimo. Sí. El ají panca o el ají colorado, como llaman algunos, es esencial en toda comida. Estofado, picante de cuy, casi está en toda nuestra gastronomía, pues. Sí. Eso de ahí es el lomo. Sí, es el lomo. ¿Y cuánto pesa? 10 kilos. Está clarito. Ah. El lomo, mira. Ah, y todavía hay más lomo todavía. Sí, dos lomos tiene, para cada lado, vea. De aquí de la columna para allá son lomos. Ahí está clarito, ve. Ah, de ahí está el otro lomo, mira, ¿no? Uy, pero ese es puro carnecita, nada más el lomo. Ese es especial, es un extra. Ah, la es, debe ser caro. Sí, ese es el más caro. Oh. Miren ese pedazo todo, de pierna. Ahí está. Un carnicero el hombre. A ese no me van a pesar. Pierna. Wow, Jordi. Esa pierna, mandala para República Dominicana para que papi, mami, Saura y todos tengan ahí la cena de Navidad. Y Jaciel, Maverick, Gadiel, ya tu chave. Comer bien, Víctor Manuel. A ver, comen. Azu, qué rico, miren. Ah, lo mezclan con las papitas todo para que se impregne también de sabor. Y las papitas acá son deliciosas. Uy, vamos a comer bien. Wow, y ahí, amigos, se está colocando en este momento el mote para comer los chicharrones más tarde. Para mi gente de República Dominicana, el mote es como si fuera una especie de maíz. Bueno, aquí me dice la UI que es un maíz, pero que se ve diferente al maíz que nosotros comemos en República Dominicana, ¿saben? Pillas. Hablamos de los chayos. Antes vayan a madurar los chayos. Una pregunta muy importante. ¿Qué van a hacer con la cabeza de ese enorme chancho, señores? Los más ricos del chancho también son sus costillas, ¿no? ¿Cómo llaman ustedes? Costillas se me llaman. El costillar lo echa sal de parrilla y le echa limoncito y pan sin carbón. Yo. Es uno de los más ricos, el costillar. ¿Cómo se llama eso? Chayma. Chayua. Chayua. Unos nombres raros, ¿no? Chayua. O sea, que esta carne es bien rica también. Sí, no es quechua. ¿Y qué lo prepara? Ah, la carne más fina. Sí, son chayua y el lomo. Vale, en serio, la carne más fina es para tocarlo al menos una vez en la vida. Puro pulpa. Es similar al lomo. No tiene siquiera nervio, ¿no? Miren ahora lo que estoy viendo, que esta carne es súper fina, súper buena. O sea, del puerco te sacan una variedad tremenda, señores. Yo no sabía eso. Este que es el lomo, ve. También ve. Y eso anterior. O sea, que ese lomo debe de ser carísimo. Se llevaba el pescador, que estaba solito el chancho. Ah, sí. Ah, por esta Daniel por ahí. Ah, ya. No, como buena. Me llevo mi chayua. Chayua. ¿Cómo? Chayua. 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 Chayua.
Asumir en dos. Acá en la parte que es de la costilla, el costillar. Uy, el costillar. Lo más rico también que hay. Mucho el chancho. Una a la parrilla. Así. Ay, ay, ay. Acá. Ahora sí corto. Este es el empeye, ve. Empeña, y ahora eso para qué sirve. Allí, cuando es de manteca, ahí aquí se junta más la manteca, de todo, más. Sí. Pura. Bueno amigos, ha llegado el mejor momento del día. Siempre va a ser el mejor momento del día preparar algo que te ha dado tanto trabajo durante el día, ¿no? Y todavía con chicharrón fresco, pues, ¿no? De todo el trabajo del día de hoy, que no es sencillo, se necesita a mucha gente, amigos, apoyando acá. Y como está toda la familia reunida, se trabaja normal, ¿no? Se trabaja bien. Sí, bueno, muchas. Un trabajo en equipo, ¿no? Aquí tienen, Chichita. Gracias. Aquí tienen chicha. Gracias, don Saúl. Ahí están todos, la familia. De repente no salen. Me encanta cómo la gente se comporta. Demasiado amigable, demasiado social. Todos, empezando desde el niñito pequeño hasta los mayores, o sea, se portan súper bien, señores, de verdad que increíble. Todos, pero a comer, disfruten. O sea, son muy amables. Gracias a la familia Crespín Aguilar. Gracias a todos, amigos, vamos a comer. Tarde, hizo tiempo, acá sembramos. ¿Qué sembrabas acá, Víctor Manuel? Maíz. ¿Maíz? Sí. ¿Ahora ya no han sembrado nada? No. Que descanse la tierra. Sí. Estamos dando un pequeño paseo acá, amigos, con Víctor Manuel y Danilo para bajar el estómago, ¿no? Estamos. Señores, y ese lugar es de ellos, o sea, toda esa tierra es de ellos porque es un terreno bastante grande. Estamos repletos. Estamos llenos. De comida súper rica. Sí, está ricazo. ¿Qué ha sembrado acá, Víctor Manuel? He sembrado maíz con un señor que se llama Alfredo. ¿Alfredo? Ah, ¿al partir? Sí, al partir. Pues mira, está bonito, es maíz. Sí. ¿Cuándo han sembrado esto ya, Víctor Manuel? Hace tiempitos. Debe tener un mes ya. Ya estaba reservado. Ya. Un mesecito, ¿no? Puede ser. ¿Y qué más por acá? ¿Este qué es? ¿Coyo o quinoa? Este es quinoa. ¿Quinoa? Es que yo estoy loco, miren. Tienen maíz sembrado y tienen quinoa. Y la quinoa mundialmente se ha vuelto uno de los alimentos más saludables. Ok, aquí me dice la Ugi. Yo digo que la quinoa se ha vuelto como que súper famosa, súper saludable y que la gente la busca muchísimo. Pero la Ugi me dice que aquí en Perú siempre, desde que ella es niña y todo eso, la quinoa ha sido un alimento súper bueno para los peruanos. Pero yo lo que me refiero es que se ha vuelto mundial. Antes yo en verdad no conocía eso, Ugi. Entonces, me sorprende cómo estas personas tienen la quinoa así en su chacra y uno paga muchísimo dinero por ella, ¿no? Son las chicas de la papa. ¿Has agregado 4 melgas de quinoa? Sí. Surquito, está bien, ¿ah? ¿Eh? ¿Tienes buen maíz, Víctor Manuel? ¿Qué está haciendo tu mamita, Víctor Manuel? Está que lava las tripas para que le lave vuelta con Shira, que si no se queda ahí el olor. Aquí. ¿Y qué hacen con esas tripas? Y aquí están las tripas. Uy. Y se come. ¿Y qué hacen después con esas tripas? Se cocina y lo comemos, es alimento. Si ustedes no conocen los rellenos, acá lo preparamos a base de las tripas del... ¿Ah? Eso es la hiel. La hiel no se come, ¿no? Eso amarga. No. Eso es peligroso. Y otro. Ni ves a los perros, dicen que eso de ahí lo vuelve ciego, ¿no? Sordos. Allá. Tienes que botar bien lejos. Como estaba explicando, los rellenos que se preparan acá en la sierra hay de dos tipos: uno de sangrecita y el otro de maíz. Que yo le llamo el relleno blanco. Pero para que obtengas esos rellenos, toda esa base de las tripas del chanchito, bueno, y es un trabajazo, amigos, esto no es sencillo. ¿Qué fuera si se hiciera del carnero, de la vaca, ¿no? Claro, solo se hace del chancho. Del chancho, ¿no? El chanchito nomás, por eso es bien rico, pues. Qué rico, consumir una grasita, pues. La cosa es que tiene que lavar bien, pues, como son los intestinos, tienes que quitar todos los restos que hay adentro, uh-huh. Y después se procede a una limpieza a base de shirak, que se utiliza acá, ¿no? El shirake y limón, creo. Así se vuelve, amigos, la manteca. Al inicio, fríen todos los chicharrones que ven ahí. Se saca como si fuera aceite, ¿no? Sí.
Wow, cuánto aceite, ¿no? Sale del puerco, es increíble. Una vez que esto se enfría, se convierte. O sea, toda esa grasa que sale. Convierte en esto, que es la mantequita de chancho. Se utiliza para todo eso y le da un sabor exquisito al pan, al arroz, al tamal, al arroz, al tamal, a todo, bien, sinceramente. Okay. Miren ese chicharrón. La verdad, las cachangas también, pues todo lo que lleva harina, todo lo hace rico. Yo le he visto que ya ha estado cortando para la ensaladita. Ya lo he visto en la ensalada ya. Ah, ya hizo la ensalada de cebollita con qué, con su... Un poquito de hierbabuena. Con hierbabuena y queda riquísimo, ¿no? Y después se va a acompañar con su mote, que está al último en la olla de ella. A ver, abre el mote, Víctor Manuel. Ahí está el mote. Ahí está el motecito. Hola, Yorri. Hola. Ahí están, ¿qué hacen el chicharrón? ¿Chicharroncito? Sí, es rico. Papá, tapa tu olla. Está lloviendo, amigos, en este momento. ¿Lo tapamos? Vale, ¿no? El plastiquito. Ah, ya está. De repente ya lo han usado antes, por eso ya tiene preparado. Ah, es de las cabras. Carpa de las cabras esto. Ahí están todos, mira, reunidos. Qué bonito, ¿no? Abrigándose en la... Ya cayó la noche ya, ahí, señores. Chicharroncitos. Y eso es todo, pero hay un más. Pues hay más todavía. Uy, continuarán cuando hasta de noche. Hola. Ahí también le van a agregar agua. Agua con hierbabuena. ¿A la hierbabuena para qué es? Para que le den por favor. Sí, por favor. Este es un truquito, ¿no? Yo no lo sabía. Bueno, señores, hasta aquí el video. Muy interesante, señores. Aprendí muchísimo de cómo se prepara un chancho en los Andes. Es increíble, de verdad, señores. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Que había demasiada carne al final. O sea, yo dije, wow, esta carne a ellos le va a durar, no sé, por 2 semanas, porque el chancho era bastante grande, señores. Y nada, mi gente, de verdad que me pareció espectacular el video. Si ustedes quieren más reacciones como esta, déjenmelo ahí en los comentarios. También vayan al canal del chico que se llama Jordi Aventurero y dejen su like. Dejen su like en este canal también. Así que ya tú, chaves. Eso es Xeneco Show.